De igual manera, en este momento se va a llevar el descanso comisión de agente del barrio de Chacapampa y la señora Lili Jiménez Quispialaya. Están familiares presentes, seguidores, con esas hermosas cocas, para seguir disfrutando esta hermosa tarde, llena de alegría, llena de sol. Y a continuación, seguir caminando hacia la casa de la rayadora. Ahí está la música correspondiente de hoy. Nos van a bailar hasta los tacos de los zapatos. Lili, su mamá Julia, señora Reinalda Clemente, señora Lina, señora Luz Casallo, señora Zinaida, nuestra voz coca, señor Rolikes, nuestro rico trago. La abuelita, señora Aurelia, y un
saludo especial para Estados Unidos, para Darío Madueño, por parte de su esposa y sus hijos. Desde acá de San Juan de Jarpa para Estados Unidos. También para Wilmer Camargo, que se encuentra en Estados Unidos. Para Elmer Guainalaya. Para Marisol Yauri, siempre por Estados Unidos. Continuar, señora Vanessa Grimalda. En estos momentos nos estamos retirando del lugar de Chacobazán con dirección a la casa de don Mario y la señora Cristina Nilalaya. Está el gallán mayor. Seguido por sus compañeros. Están tropezando, están atropellando, ¡hala! Familiares y la comunidad, nos estamos retirando. Compañeros presentes, ya retiramos por la avenida, Chucupata. Thank you.
nos encontramos en el puente de Chacapampa. Nos estamos cerca a la casa de señor Rayador. Allá en este hermoso río. El río Cunas, agua cristalina. Caruamaca, Freddy Casallo, Lorenzo Molina, Estilao Caruamaca. Señores, vamos a ponernos en orden para poder recibir el descanso de los señores mencionados. Señores, una orquesta, una vida. Gracias a los señores rayadores, familia Caruamaca Molina, está llevando su pequeño descanso con esta cajita de cerveza y masojita para seguir disfrutando esta hermosa tarde y a seguir bailando con la gran orquesta, los inconfundibles alegres Chupaca. Gracias. He querido estar personalmente, compartir con ustedes toda esta tradición de pueblo, que de verdad siempre me inspira, el cariño que siempre tengo por esta tierra, por las tocunas. Mario, quiero entregarte estas cajas de cerveza para poder compartir con todos
dejo en buenas manos para que sigamos saboreando este afecto a través de la cerveza que todos compartir, ¿ya? Te entrego en buenas manos para compartir con todos, ¿ya? Muchas gracias, amigos. De igual manera, se hace presente el señor alcalde de la provincia de Chupaca. Un cariño más para seguir disfrutando esta hermosa tarde. Y a seguir bailando con la gran orquesta, los inconfundibles alegres de Chupaca. Gracias. Amigos, familiares, señor alcalde de la provincia, doctor abogado, quien nos acompaña en estos momentos. En verdad, yo siempre he sido orgulloso y me siento orgulloso porque una autoridad no se ha demostrado durante su periodo. En el bien, en el mal, no se ha dejado obras. Tal vez para mí lo tengo en el mente y nunca lo voy a olvidar. Un ejemplo para el Alto Cunas, un nieto, un hijo, no se ha dado ejemplo. Y van a estar otros igual. Y lo van a continuar con las obras. Yo en verdad agradezco al señor alcalde de la provincia, no solo en el barrio Chacapampa, en todos los barrios, en los anexos, cultivando nuestra cultura, unirnos, la familia, los barrios. En verdad hoy ya nos encontramos los 6 barrios. Dime. Agradezco a esos jóvenes. Dime. En verdad, vinieron sí, pues, a mi casa, la habrá dejado la casa segura, sí, más a levantarme la moral, a darme sugerencias. ¿Cómo? Que no podemos perder nuestras costumbres. De Jarpa, del de la distrito, calle, del otro lado del corralón, no turísticamente, tiene. Viviendo al lado del río Cunas, hermoso paisaje. Yo invito a todos los compoblanos, de mi celular que está ahí, de frente, celular parece lugares, la cámara filmadora. Visiten a Jarpa, ahora lo tenemos, su cargador que está ahí, tal vez una carretera de llegar más fácil, de trasladarse, que antes llegábamos prácticamente en 3-4 horas, hoy lo hacemos. En verdad, dependiendo de las movilidades, Julio está demorando. En media hora, 40 minutos. Por eso yo tengo en el corazón, y nunca voy a olvidarme, por nuestro señor alcalde de la provincia. Gracias, estimados, que me están acompañando. Yo me siento alegre y contento, voy a compartir hasta el final. Gracias, familiares. Tranquilos, sin novedad, y usted está en casa, o son ustedes un dueño, y nosotros vamos también a intervenir porque hay paz, porque mi hermano. Es el maquiciado, ¿ya? Gracias. Es el maquiciado. Es una alegría en estos momentos, quizás, no es más que nada llevar nuestra costumbre. El barrio Chacapampa, así como dicen los edificios de San Juan de Jarpa, quizás para poder de repente continuar, no falta el cariño, depende de la familia siempre. Y también como dicen, Néctar, de toda la familia. Y eso depende, alentamos en nuestro barrio, continuación así, los hermanos menores, jóvenes, quizás también así de esa manera, hay que incentivar y también que lleguen.
llevan a cabo este tipo de eventos para de repente realizar año en año. Así es, hermano, vamos a ver también en la de comenzar, está chévere. De igual manera, don Omar Molina se hace presente con su cariño, con su cervecita, para seguir disfrutando de esta hermosa tarde, llena de alegría, llena de calor. Y a seguir disfrutando con la hermosa, con la gran banda, orquesta, Inconfundibles Alegres Chupaca. Muy bien, muy bien, gracias, gracias. En otros momentos se ha hecho la entrega de una caja al futuro rayador, al señor alcalde provincial de Chupaca, que es Luis Bastidas Vázquez, que el próximo año está como rayador en el barrio de Chacapampa, de San Juan de Jarpa. Adelante, señor rayador, futuro rayador. Bien, una vez más agradeciendo, sin perder nuestra costumbre, el rayador 2019 en la jurisdicción de Suito, nuestro señor alcalde actual de la provincia de Chupaca. Lucho Bastías, mis agradecimientos. Gracias, gracias. ¡Aplausos! Gracias, gracias. Tiene la palabra, señores. A ver, muchísimas gracias, amigos. Bien, hermanos, amigos, una vez más los saludo a ustedes muy cariñosamente. Bonita sorpresa que el día de hoy, de verdad, experimento, atravieso, a través de la expresión que me dieran los amigos de continuar con esta costumbre al próximo año 2019. Sorpresa que lo asumo con mucho aprecio y con mucha responsabilidad. En alguna ocasión, hace muchos años ya, cuando estuve aquí en Chacapampa, aún todavía de candidato, no era alcalde, recuerdo muy bien que dije en esa oportunidad que con cargo o sin cargo, igual estaríamos compartiendo estas tradiciones, estas costumbres. Y el día de hoy se me hace realidad gracias a la invitación que me hicieran. Al próximo año yo ya no soy alcalde. Mi gobierno termina el 31 de diciembre de este año, pero al próximo año, como dije en esa oportunidad, y me permite cumplir este compromiso, al próximo año estaré sin cargo, pero con el mismo cariño, con el mismo aprecio que tengo por San Juan de Jarpa y de manera muy especial con Chacapampa. Ahí estaremos, bravo, hermanos. Además, permítanme decirles, hermanos, cuando estábamos en la chacra arriba, en Chacahuazán, algunos amigos de otros barrios me decían: solamente vienes a Chacapampa y no vas a los demás barrios. Hermanos míos, eso no es verdad. Yo he estado en todos los barrios, en todos los barrios. He estado en Puquio, he estado en Santa Cruz, he estado en San Juan, he estado en La Unión, he estado en Guaychulo, he estado aquí en Chacapampa. Es verdad que he tenido el cargo de rayador solo en tres barrios, eso sí es verdad. En La Unión, en Guaychulo y aquí en Chacapampa. Pero mientras haya vida, mientras Dios nos dé vida, tenemos oportunidad para poder continuar
Hermanos, yo he estado presente en todos los barrios, seguiré presente, lo que dije, con cargo o sin cargo, autoridad o no, igual estaremos compartiendo con ustedes, como siempre lo hemos dicho, y hemos estado en las buenas, en las malas. Ustedes me han acompañado y yo he estado al lado de ustedes, así como ustedes han estado conmigo. ¿Cómo voy a olvidarme, hermanos, que en tantas jornadas electorales ustedes han estado a mi lado, me han acompañado, hemos andado de la mano? Y gracias al apoyo de ustedes, he tenido la oportunidad de dirigir nuestra provincia en el ámbito por mucho tiempo. Y creo, hermanos, firmemente y con la frente en alta, y modestia aparte, no haberlos defraudado. Seguiré trabajando hasta el último día de mi gobierno. Una vez más, muchas gracias por esta oportunidad. Un abrazo, hermanos, para cada uno de ustedes. Un afecto grande. Mil gracias.
señor Amaroro. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Quizás en la rayada de mi hermano, Mario Molina, mi hermano que soy, Mauro, quizás de repente apoyando y festejando con mucho cariño, con todas ganas, depende con todas las familias, los visitantes y también cómo no decir, por ejemplo, nuestro señor alcalde de la provincia, Lucho Bastidas, también se identifica aquí en nuestro San Juan de Jarpa, quizás como él se siente como jarpino también, y como sus abuelos son de Chacapampa, exactamente también se identifica y trayendo algunos granos de arena, y al siguiente año quizás él también va a ser como rayador, y ese debe ser de esa manera la persona. Así que gracias, señor camarógrafo, por darme esta oportunidad y quizás llevar a cabo y terminar tranquilo esta fiesta de mi hermano Mario Molina. Muchísimas gracias por su parte, de su hermano Mauro. Muchas gracias. Adelante, señor Mauro, con otra palabrita o saludo especial. Tranquilo, ¿no? Alegría, la diversión. Alegría bastante tengo ahora. Orgullo. Orgullo, gracias. Y diversión para disfrutar esta noche, ¿no? Ajá. Gracias, gracias. Molina, Salvatierra, todo Salvatierra, todo acá. Y me siento a gusto de pertenecer. Llevan 3 años seguidos que vengo y me siento feliz de conocer las costumbres, más que nada. Porque nunca había visto la rayada. Es por segunda vez y me gusta. Es compartir entre la familia, ayudarse mutuamente, como se dice, ¿no? Muchas gracias. Salud, salud, salud. Yo le felicito a mis familias. Ahorita estamos felices, estamos bien. Ojalá próximo año así también vamos a estar con todas mis familias. Gracias a ellos, yo por querer a mi barrio he recibido, pensando esta rayada. Mi barrio yo lo quiero, yo los quiero. Y a mis familias, ojalá próximo año que sea así. Todas mis familias quiero ver así. Una invitación de un año. A todos para próximo año. Les quiero. O sea, les invito a todas mis familias. A todos. No a mi familia, solamente mi familia no, sino a todos. Yo los quiero ver así. Gracias. Nada más puedo decirlo. Gracias, gracias, gracias. Yo quiero a mi padre. No se preocupe. Gracias.
Thank you.